Me llamo José, pero me dicen Samba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es la chipa. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... ¡Se fueron! ¡Fua! ¡Una máquina del tiempo! ¡Fua! La asombrosa excursión de Samba al mundo de la alimentación. Hola, ¿qué estás cocinando? Estoy preparando una merienda muy sabrosa. ¿Te gustaría probar? Sí, sí, sí. Es leche hervida con varias cucharadas de azúcar. Le decimos lechada. Y este es mi pan especial con mermelada. Lo preparo todos los días. Es la merienda preferida de mi patrón, Juan Manuel de Rosas. ¿Juan Manuel de Rosas? Y aquí entre nosotros, si su comida no está lista a tiempo ni como a él le gusta, se enoja un poco. Ese debe ser mi patrón. Juan Lavalle, militar y político argentino. ¡Juan Lavalle! He venido a ver a Rosas. Debe firmar este tratado de paz ahora mismo. Rosas no ha llegado, señor Lavalle. Pero este asunto es de suma importancia. ¿Podrías revolver la leche al fuego, pequeño? ¡Sí, claro! Iremos a buscar a Rosas. Volveremos enseguida. ¡Me aburro! Este color está raro. ¿Qué pasa? Ya sé, azúcar. Listo, y un poco de leche. Ay, 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 lo estaré haciendo bien. Más tarde. ¿Qué pasó? No sé, yo revolví, revolví, revolví. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi merienda? Tengo mucho hambre. ¿Se ha quemado? Lo que pasó es que... ¡Qué delicia! Es suave, es dulce. El manjar más delicioso que jamás haya probado. Quiero más. ¿Qué es esta magnífica preparación, ¿Cómo se llama? Yo no sé, es dulce de leche. ¿Dulce de leche? ¡Fascinante! Entonces, ¿cuándo firmará el tratado? Señor Juan Manuel, ¿no estará comiendo demasiado? 467 cucharadas después... ¡Oh, mi pancita! ¡Me duele! ¡Me duele! A ver, ¿qué tenemos aquí? Ramón Carrillo, médico y ministro de Salud argentino. ¡Qué bueno que llegó Ramón Carrillo! ¡A Rosa le duele la panza! Vamos a echar un vistazo. ¡No! No es nada serio. Parece un caso de indigestión. Alguien estuvo comiendo demasiado dulce de leche. ¡Sí! Rosas tenía mucho hambre y se lo comió todo. Para alimentarnos bien, además de comer alimentos variados y ricos en nutrientes, es muy importante ser moderados en la cantidad. ¿Y con la chipa también hay que ser moderado? Es importante tomarse el tiempo de sentarse a comer y masticar bien para que nuestros órganos puedan realizar la digestión. ¿Pero qué es la digestión? Es un proceso que comienza en la boca, donde los dientes y la saliva trituran el alimento que luego llega al estómago a través del esófago. El estómago es como una bolsa en donde los alimentos se almacenan y se ponen en contacto con ácidos que los descomponen. De allí pasan al intestino delgado. ¿Le dicen así porque es muy flaquito? Y muy extenso. Mide entre 5 y 7 metros de largo. Allí, las sustancias nutritivas del alimento pasan al torrente sanguíneo y a todo el cuerpo.
El último eslabón de la digestión es la eliminación de los desechos, a cargo del intestino grueso y el recto. Aunque el ser humano es omnívoro, hay que tener en cuenta que no todos podemos digerir lo mismo. ¿Omnívoro? ¿Y por qué no todos pueden comer lo mismo? Algunas personas son alérgicas a determinados alimentos. Otras, quizás por cuestiones de salud, deben seguir alguna dieta. Hay alimentos adecuados para cada etapa de la vida. ¡Ah! ¿Entendés, Zamba? Sí, doctor Carrillo. Bueno, señor Rosas, usted no tiene más que una indigestión. Oh. Tiene que hacer reposo y comer liviano durante los próximos días. Por algún tiempo, nada de dulce de leche, ¿eh? ¡No! ¿Por qué a mí? No. Rosa, pero entonces, ¿cuándo firmará el tratado? Bueno, lo haría con gusto, pero usted sabe. Mi panza. ¡Oh, qué dolor!